Lo primero es que la misma orden en ninguno de sus acápites nos habla de ideología de género. La orden habla del enfoque de género, y habla del enfoque de género porque el enfoque de género es una categoría de análisis. Y todo aquel que haya tenido algún nivel de formación académica o de lectura sabe que cuando hablamos de una categoría de análisis, lo que nos permite es realmente escudriñar las posiciones y de manera objetiva poder establecer entonces cuáles son las estrategias para superar lo que puedan ser las brechas que se identifican. Hablar de ideología de género es desvirtuar lo que se quiere plantear desde el Ministerio de Educación, que como yo siempre he insistido, no es la primera vez que se está hablando del tema. Recuerdo 2004, la licenciada Alejandrina Germán, cuando llegó en el 2004, dos meses después de asumir la posición, emitió una resolución a través de la cual declaraba el eje género como prioritario en el currículum dominicano. Lo que pasa es que aquí tenemos la práctica a veces de definir, de establecer políticas y no darle continuidad. El Ministerio de Educación tiene un rol rector y tiene que bregar con, y tiene que asumir su rol rector con relación a los contenidos y a la metodología de todos los temas. Y cuando digo todos los temas, me refiero a todo lo que está referido como competencias del currículum. Y si eso incluye educación sexual, eso es parte, como es parte también las ciencias naturales, como es parte las sociales, como es parte cualquier otro. Pero más aún, la misma ley de educación habla de que el currículum debe ser un currículum vivo, que esté vinculado al entorno y a lo que ocurre en el entorno de la escuela, de la sociedad, del territorio. El Ministerio de Educación se encarga de regir las políticas educativas, el matrimonio, la promoción de opciones sexuales, no es parte de la agenda del ministerio. Ahora, sí aclaro lo siguiente, lo que no puede el ministerio es permitir que un niño o una niña homosexual sea violentado. Ah, claro que no. Porque entonces estaríamos incumpliendo con nuestro rol. Bueno, es que eso no lo que establece el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Es que eso no lo cree ni el Papa. No, o sea, respeto, porque a veces se confunde y parecería que respetar es promover. Edith Febles, la cosa como es. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí estamos en La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Bueno, teníamos iniciando este programa la señora Marina Hilario, que es la directora de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación y que estuvo en este programa explicando de qué se trata la ordenanza del Ministerio de Educación, una ordenanza que yo veo que se discute mucho, pero que al parecer muchísima gente no ha leído. Esta ordenanza crea un equipo que debe ser el que presente la propuesta para el tema de género al Ministerio de Educación. Ese equipo está integrado por INTET, una persona representante de la unidad de género de INTET y también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como funcionarios del Ministerio de Educación. Pero dentro de toda esa confusión y todo lo que se dice, pareciera que es que hay un plan, que hay una idea. Bueno, ahora lo habrá que hacer, pero el Ministerio de Educación ha aclarado una y otra vez que ese no es el propósito, y por eso compartía con ustedes la voz más autorizada, porque es ese departamento precisamente quien sostiene e hizo la propuesta y que fue firmada esta ordenanza por el Ministro de Educación. Comienzo la jornada, por supuesto, saludando a los que están en Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están a través de nuestro canal de YouTube, seguimos creciendo, pueden entrar al canal, ahí ustedes se suscriben, comparten el contenido, nos dicen sus comentarios y, bueno, todas las ideas de las cuales nos quieran hacer participar. Agradezco a la gente que nos envía sus escritos, sus denuncias a través de nuestro correo electrónico, periodistaeditfebles@gmail.com. Gracias a todos los que me escriben, he recibido algunas cosas que más adelante les comentaré. Pero ahí tienen el canal, como ven, ya tenemos un público que se va haciendo cada vez más amplio, 22.427 suscriptores.
Y tenemos además ya 1.690.000 vistas. ¿Recuerdan cuando celebramos el millón aquí con aplauso? Bueno, pues vamos a 1.690.000, vamos a entrar a los 2 millones de vistas de la gente que circula diariamente a través del canal. Unos videos más, otros videos menos, pero la cosa es que estemos activos, diciendo la cosa como es. Agradezco a tantísima gente que da apoyo, sobre todo a esa comunidad dominicana que vive en los Estados Unidos y que nos escribe y que participa. Yo debo decir que el 40% aproximadamente de la gente que entra a mi canal de YouTube lo hace desde los Estados Unidos. A la gente que está en España, que está en Colombia, que está en México, en Puerto Rico, esas comunidades que estén en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por el gesto. Yo quiero recordar, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente en nuestro país. Hoy ofrendas florales, muchas declaraciones escritas en los periódicos, declaraciones en la radio y en la televisión. Pero recordemos una de las imágenes que llegó al malecón de Santo Domingo para alertarnos de que la situación aquí en materia de protección del medio ambiente y de planificación no anda bien. Ya ahí está el operativo en marcha. Centenares de toneladas de plásticos básicamente llegaron al lindo malecón de Santo Domingo para alertar lo que estaba pasando, porque para mucha gente esto constituía una sorpresa. Sin embargo, los lugares de donde proceden estos plásticos así viven, son cañadas que atraviesan zonas urbanas de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Buscando la ruta del plástico, recuerdo que me fui con Eleuterio Martínez ahí al centro de Arroyo Hondo, por ejemplo, y allá uno podía entrar en los humedales y ver qué cantidad de plásticos de todo tipo, pañales desechables, todo tipo de cosas, la gente la tira a las cañadas. Barrios que no tienen otra manera de eliminar su basura, y ya no estamos hablando de basura orgánica, cuando usted pela unos víveres y los bota que se convierten en abono, cuando usted algo que sea natural y que va nuevamente a la tierra, no. Estamos hablando de desechos que no se extingan, como el plástico, y que tanto daño hacen y que es un dolor de cabeza para el planeta y para el mundo. Recordamos que el 15 de diciembre de 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas inicia el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue la conferencia de Estocolmo en Suecia y ahí el tema central fue el medio ambiente. Se instituyó entonces que cada 5 de junio desde esa fecha se recuerde las urgencias de la humanidad. Y el medio ambiente va a peor. En República Dominicana, el uso del plástico. Felicito a las empresas que en el día de hoy están comunicando que van a reducir el uso de plástico. Por ejemplo, toda la línea CCN, que es Supermercado Nacional, hoy ha dicho que están quitando de sus cafeterías instrumentos de plásticos, que están cambiando los envases para el pan, que ahora van a ser de papel, que están reduciendo también el plástico al momento de venderle, y están pidiéndole a la gente que cuando compren de esas fundas grandes que no son de plástico, ustedes pueden administrarla, y cuando van al supermercado, como hay en otros países, el que ha salido sabe que no se lleva para su casa todo ese conjunto de fundas que al final terminan ahí, miren ustedes. Bajarle al plástico en los platos, cuando comemos en nuestras casas, en los platos, en los vasos, en todo eso. Y además, dicen que la fortaleza del plástico aquí en República Dominicana todavía es peor, porque en algunos países se regula. Aquí todavía tenemos serios problemas con eso. Pero tenemos problemas, nosotros ahora mismo se acaba de eliminar un decreto y dejar un área que estaba protegida, quitarle esa protección. Mañana vamos a tener aquí a Luis Carvajal, que viene a hablarnos precisamente de eso. Ayer había una rueda de prensa. Tenemos problemas con nuestros ríos. Hay que ver cómo han puesto los ríos, sacando arena, gravilla y de todo en los ríos de nuestro país. Usted ve lo que pasa cada vez que llueve en toda esa zona de San Cristóbal, por ejemplo, lo que pasó en Puerto Plata con los ríos. En cualquier punto del país es un crimen ecológico el que se comete, de empresas que viven de eso, que sacan un dineral de eso.
que quitan el futuro de la de los jóvenes nuestros, de nuestros niños y de poblaciones que pueden estar tranquilas, porque luego vienen las lluvias y vienen todos esos deslaves. Tenemos la administración así de los ríos, tenemos cómo lanzamos los desperdicios, no existe cultura de reciclaje. Hoy precisamente hay una feria de reciclaje, me invitaban para eso, luego les comento. No existe cultura de reciclaje, mezclamos absolutamente todo y pensamos que podemos tirar los desperdicios en cualquier parte. Basta con ir a San Pedro de Macorís y oler a la entrada de la ciudad cómo es el río Iguamo, ese bajo es increíble por los desperdicios que son lanzados. Yo recuerdo una vez que dos pescadores murieron por el trato que se le da a las aguas de ese río. Basta ir a cualquier río, ustedes pueden recordar, mucha gente que está quizás fuera de nuestro país, dominicanos y dominicanas, los ríos de su niñez. ¿Cuáles ríos ustedes recuerdan? La gente que tiene más de 30 años, que tiene 40 años, que vivía en poblados, en pueblos, ¿me puede recordar un río que ustedes recuerden que iban de niños, que iban de niña, que se bañaban, que el agua estaba limpia y que hoy no existe? O que cuando ustedes van es un chorrito de agua sucia, o que cuando van están totalmente contaminados. Eso es impresionante. Entonces, República Dominicana tiene una gran urgencia, pero además tenemos los desmontes en las zonas boscosas, tenemos gente que está con el permiso de las autoridades, el visto bueno prácticamente, sembrando en zonas prohibidas, en áreas protegidas. Tenemos intentos por desproteger otras áreas además de la que ya tenemos. O sea, si algo tenemos de emergencia en este país es todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Un país que está en la ruta de los huracanes, un país que puede venir las inclemencias del tiempo, y lo que sufren a fin de cuentas son los sectores más pobres. Y no decir nada de esos ríos que serían una bendición para cualquier nación, tener un río que atraviese la ciudad, tener ríos y agua, fuentes de agua cerca, eso sería una maravilla si estuviese limpio. Pero hemos convertido esos ríos, el Lozama, el Isabela, el río Iguamo, cualquier fuente de agua que atraviese nuestras zonas urbanas, la convertimos en cloacas urbanas, que ahí no nace nada, nada se puede crear porque las empresas lanzan directamente sus desperdicios. Sí es un esfuerzo individual de la gente, pero también tiene que ser un esfuerzo del Estado para regular esas empresas que lanzan sus desperdicios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a partir de ahora no se le va a permitir lanzar sus desperdicios directamente a los ríos, a las empresas que están en el entorno del río Isabela o del río Sama en Santo Domingo? Así que bueno, hoy es un buen día para llamar la atención. El mundo está en crisis con el medio ambiente y en República Dominicana no somos la excepción, porque miren ustedes qué es lo que tenemos. Voy a recuperar las palabras que decía el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente en esta fecha. World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming, and climate change is an existential threat. In my recent visit to the South Pacific, I saw firsthand the severe and worsening impacts of the global climate emergency. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win, and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. On World Environment Day, let us heed their call. Thank you.